Déjame decirte una cosa que me sorprende. ¿Sí? Me sorprende tu ignorancia y me ofende tu indiferencia. Ok. Vamos a empezar el programa con una adivinanza, ¿no? No es ninguna. ¿Ignorancia y diferencia? ¿Qué no, te refieres? No, ignorancia por lo que dijiste de ver esto en pareja como si fuera una película. Claro, ¿y qué tiene que ver eso? Sí, en pareja ver una película. E indiferencia porque me he dado cuenta que no te has leído mi libro. Ajá. Los hombres son de madre y las mujeres son veneno. Y en mi libro, Carlos Otero, yo lo digo clarito. Las películas no se pueden ver en pareja. Pues mira, estás equivocado. Porque esta noche tengo planeado, cuando termine el show, ¿sí?, de ver una película con una amiga. Ah. Y no quiero que me desgracie la noche, papito. Así que mira, ahí te dejo para que se lo explique a esta gente. A mí no me vas a embarcar. Allá tú, Carlos Otero, allá tú el mío. Y después tú no digas que yo no te lo advertí. Así que déjame explicárselo a mi público. A ver un momentico. Buenas noches, damas y caballeros. Aplauso, aplauso. En sus casas. Good evening, ladies and gentlemen. Es como usted con el inglés. Mira, caballero, pónganse a pensar en sus experiencias personales. ¿Es posible que un marido y la esposa puedan disfrutar de una película juntos? No, no es posible. Porque, a ver, ¿qué es lo primero que hace un hombre cuando va a intentar disfrutar un DVD con su pareja? Seleccionar la película. ¿Eh? Eso es lo más importante, el género. Ahí no te puedes equivocar de selección que tú hagas. A mí, por lo menos, por ejemplo, no se me ocurre poner una película ni de monstruo, ni de bicho, ni de cosas raras. No vaya a ser que a ella vaya a pensar que yo me estoy burlando de mi suegra. No. Dos, importante, cero porno. Porno no, ese género no se puede ver con tu pareja. Primero que nada, por varios motivos. El primero, los protagonistas en la película están ahí y nunca hablan. Las mujeres tienen sexo, quimba, quimba, quimba y nunca se casan. Y tercero, a tu pareja tú no le puedes enseñar cuáles son tus debilidades, ¿ok? Tampoco drama, no te metas en el drama de seleccionar un drama, porque si ya tú viviste un drama antes, lo vas a vivir después si te equivocas escogiendo. Y cuatro, nunca, pero nunca, nunca se te ocurra poner una comedia de esa romántica. No, una película romántica, no. ¿Por qué? Porque el hombre no está para pajarería. El hombre de las películas, yo he visto películas románticas de esas, que al hombre más hombre se le sale el puchero. ¿Eh? Yo mismo he visto películas que... Y uno es hombre y no está para eso. Al principio tú quieres que ella te vea sensible porque está conquistándola, ¿no? Pero después no, cuando tú eres macho ya, tú no... Una roña cuando te da eso. Yo las películas románticas esas no las veo hasta la mitad nada más. No porque no me guste, sino el puchero y agüita en los ojos no me deja terminar de verla. Por eso, el macho, el hombre, tiene que coger una película, tiene que ser de acción y de policía. Por tres cosas, Jarronte. La primera, el protagonista, en la película esta, el protagonista siempre está bueno. Vamos a ser hombre, vamos a ser lo sincero y verdad. En esa película, sin careta ni nada. El tipo siempre está bueno. Pero no parece real. No. El tipo es inalcanzable. John Clooney, Brad Pitt, eso no está en el alcance de tu mujer. Así que ahí tú no ves competencia. Le puedes poner la película. Segundo, claro, déjate abuso. Brad Pitt no se va a meter con tu jefa, jamás. Déjate abuso, Brad Pitt. Segunda, siempre el protagonista de las películas es más regado que tú. El tipo vive solo, come mal, se baña poco, se emborracha y siempre está arrugado. Ahí es cuando tu mujer puede comparar y decir, por lo menos el mío no es un desastre. ¿Eh? Y ahí, pero después de eso, es cuando viene una miradita en silencio con un subtexto que dice, ay, Manolo, ¿qué sería de ti sin mí? ¿Eh? Y tercera, porque yo nunca he visto ni a Brad Pitt, ni a John Clooney, ni a César Évora, ¿eh?, cortando el césped, ni botando la basura, ni sacando el perro a mear. Así que a mí no me lo recuerdes más. Ya cuando después tú pasaste la primera prueba, que tú crees que ya tú tienes ya seleccionada la película, ya tú, mi bien, ¿tú piensas que lo resolviste todo? ¿Qué va, mi hermano? Ahora es cuando empieza la cosa. ¿Ya tú estás ready? ¿Pusiste el aparato, el disco en el aparato? Rarán. ¿Seleccionaste el idioma? Mami, dale, que ya está la película. ¿Eh? Dale, ya. Y le diste el play, ¿y qué pasa? ¿Cómo se demora? Hacer ella se demora. A esa hora, ella se le ocurre apagar la cocina, darle la vuelta a los niños, revisar la puerta de atrás, echarle agua a las matas, ver el mensaje del teléfono o ponerse cómoda. Que ahí sí se demora. Yo he puesto la película y he visto a John Clooney mirando el reloj diciendo, mío, dile a la jeva que se apure, hacer que mientras más se demore, más rápido.
tiran palos y los van a rodear. Y hay veces, pero ojo, hay veces que tu mujer te tira por allá de lejos una vocecita y te dice, dale pipo, ve poniéndola, empieza sin mí. No lo hagas, no se te ocurra nunca empezar una película sin ella, porque dando después ella llegue, ella va a llegar así, mira. Así empezaste. Y te va a hacer la pregunta clásica de la mujer cuando cogió la película empezada. ¿Y qué ha pasado? Y ahí es cuando tú empiezas a parar y a echar para atrás. Y entonces ella se siente en el sofá y surge el primer problema. Ella te pregunta, ¿es de amor? Y tú, hombre al fin, unidireccional, estás metido en una caja, no puedes hacer dos cosas a la misma vez, estás concentrado en la película, eres monotemático, le dice. Cuando ella te pregunta, ¿es de amor? Te le dice, no, pero hay sexo, ¿qué es mejor? ¡Candela! Y ahí empieza la película. Y cuando aparece el primer cadáver, ¿qué hace ella? Ella te pregunta, ¿y por qué la mataron? Vuelves a parar otra vez la pregunta. Y pero, ¿cómo que y por qué? Las mujeres siempre tienen que estar preguntando por qué. Ellas siempre se van por el lado de la lástima. Están pensando que el tipo muerto dejó una mujer con hijos. Y entonces ahí tú coges. ¿Y qué tú tienes que hacer? Tienes que explicarle lo mismo de siempre. Tienes que explicarle. Ahí tú coges y le explicas que en todas las películas, así en los cines, siempre lo matan. Y siempre lo matan. Y siempre le explica porque así al principio en la película va pasando eso y después te dice lo que pasa. Entonces tú le dices que la película acaba de empezar. Y entonces ya, tú le dices, espera que ya con la película está así caminando. La vida un par de minutos, ella se va a enterar. Cuando tú te das esto, estás así en tensión, te vas a enterar de verdad por qué mataron al hombre. Ella te toca el hombro, ella te toca así el hombro y te dice, papi, ven acá. Cuando yo te pregunté si la película era de amor y me dijiste que no, que era mejor porque tenía sexo, ¿por qué tú me dijiste que el sexo era mejor que el amor? Manolo, la verdad, ¿tú crees en el sexo sin amor? Y en ese momento, hasta el mismísimo George Clooney se para en la película, se escoge la pistola y se sienta a ver qué explicación tú le vas a dar a tu jeva. Porque estás metido en candela, te dice, oye, esta gente me está rodeando, pero en la vida real ellos se van para su casa, tú sí estás en candela de verdad. Porque tú, eso que te dijo ella, es una pregunta trampa, que quería como decirte, Manolo, ¿tú estás con alguna mujer? Y tú, otra vez, vuelves a parar la película y le explicas cualquier cosa, o fríes un huevo. Así como, pero más adelante, en el momento que ya la película está buena, que el tipo está persiguiendo a unos malos, ella te vuelve a tocar a ti y te dice, porque que yo sepa, el sexo sin amor no es nada. ¿Tú has dejado de amarme, Manolo? Y ahí tú vuelves otra vez a parar la película y le sales a paso con algo así cariñoso como, coño, chica, ¿vamos a ver la película o no? Cosa, no te emociones mucho con lo que hace el héroe de la película, que no se te vaya algo como que, coño, ese tipo es un bárbaro, ¿eh? Porque ella siempre lo va a malinterpretar y te va a decir, así, ¿no? Tú dices que eres un bárbaro porque tiene muchas mujeres. ¿Te gustaría ser como él, Manolo? ¿Por qué te casaste conmigo? Y ahí tú estás obligado a explicarle que tú eres feliz, que a George Clooney la mujer lo dejó por ese tipo de vida que llevaba. Y porque no había encontrado una mujer como tú. Y porque además a ti no te gusta ser policía, coño, porque tienes tremendo barrigón y no sabes hablar el puto inglés. Aunque en el fondo te gustaría haberte acostado con la pelirroja que el tipo tenía en la cama. Por suerte, al minuto 20, cuando la cosa se está poniendo buena, buena de verdad, tú sientes un silencio. Y tú miras, y tú ves que se ha quedado dormida. Porque si algo tienen las mujeres, es que nunca pestañean en una comedia romántica cuando el muchacho está componiendo una canción o cuando hace un viaje incómodo para buscar a una muchacha. Pero en el medio del tiroteo más cerrado en una película... ¡Se durmió! La tipa se queda dormida. Y entonces, a ti te da un poquito de pena. Porque ella la ves así rendidita y ves que ella no pudo disfrutar de la película. Y tú la miras así y tú le dices, ¡que se joda! Y entonces cuando llega el final de la película y siempre pasa esto que quiero que ustedes vean. Coge esta acción. I love him. You are 17 years old. You don't know anything about love. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo apagaste? ¿Por qué se acabó la película? No, chico, ¿por qué no me despertaste? No, claro, si te quedaste dormida y yo te llevo para la cama, dale, vamos. No, chico, no.
Dime en qué se acabó. Chica, nada, nada, nada. El protagonista, el flaco alto, se quedó con la morena al final. Dale, vamos. ¿Con la morena? Es que me hace descarada. Porque la que le quería es de verdad, era la rubia de los rejuelos. Bueno, pero... No, pero todos los hombres son iguales, chicos. Si todos los hombres hacen exactamente lo mismo. Eso... Vaya, para que lo sepa, esta noche es buena allá afuera. Pero es una película. ¿Quién lo entiende? Por eso, regla única. Si se te ocurre ver una película con tu mujer y ella se quedó dormida, invéntale otro final. Dile que George Clooney se casó con la buena, que se compró una casa y tuvo muchos hijos. Y otra cosa antes de terminar. El hombre no puede ver una película nunca con su pareja porque, coño, después de haber parado tantas veces la película, tú en vez de ver una película te crees que has visto una sesión de diapositivas. Muchas gracias. Bien, todo lo que tú dijiste, llamé a la amiga mía y le dije que no iba a ver ninguna película. Por eso que estoy mal, no, me voy a acostar a dormir. Dale, además, bueno, tampoco me puedo acostar a dormir porque ahora últimamente los sueños míos también, hoy tuve que ir a ver a la psicóloga por la mañana y grabó mi sueño hoy también. Bueno, estaba complicado eso de los sueños. Bastante complicado. Mira lo que me pasó. Voy a hablar de los sueños. Mira lo que me pasó para que tú veas. Pase, señor Otero. Sí, gracias, doctora, gracias. ¿Lo noto un poco inquieto? Un poco no, estoy bastante inquieto. ¿Ha podido dormir? No, para nada, al contrario. Cada vez que cierro los ojos, escucho la música, los tambores y escucho el idioma ese raro en que me hablan. ¿Y qué escucho? Ñaca, ñaca. ¿Ñaca, ñaca? Señor Otero. Ñaca, ñaca. Señor Otero. Ñaca, ñaca. Señor Otero. Perdón. ¿Será un recuerdo olvidado? No sé, doctora. Mire, yo soñé que estaba en la selva, ¿no? Pero estaba rodeado de caníbales. Y entonces llegaron de pronto y me quisieron amarrar a un palo que había allí. ¿Qué están diciendo ustedes? ¡Cambio! ¡Sigue tan machunga! ¡Sí, a carajo! ¡Sí, a carajo! ¡Fijecita la calidad del cobre! ¡Protégeme por su madre! ¡Sí, a carajo! Yo te pregunto, ¿qué tú prefieres? ¿Ñaca, ñaca o la muerte? ¿Qué cosa es ñaca, ñaca? ¡Ñaca, ñaca! ¡Un dango, ñaca, ñaca! ¡Ñaca, ñaca! ¡Ñaca, ñaca! ¡Ñaca, ñaca! ¡Eso es ñaca, ñaca! No, yo soy un hombre. Yo soy un hombre que ñaca, ñaca de qué. La muerte. Yo prefiero la muerte. Así también. Primero ñaca, ñaca y después la muerte. Un dango. No, dale ñaca, ñaca. No, por tu madre. No, las dos cosas no. No, no quiero ñaca, ñaca. ¡Ñaca, ñaca! No, ñaca, ñaca. ¡Enfermeros! ¡Ñaca, ñaca! No. Mira que está aquí con un dango. ¡Ñaca, ñaca! ¡Ñaca, ñaca! ¡Ñaca, ñaca! No, necesito terapia, mucha terapia. 3, 2, harán cara de malos. ¡Acción! Espérate. ¿Cara de malo, qué medio? Vamos, mamito. Yo quisiera poner acá. Claro, tienes que poner cara de malo. A ver, mamito, dale. Cara de malo, mamito. No te la quites. 3. No te rías, Bonco. 4, cara de malo, Bonco. ¡Acción! ¿Te asustaste, mamito? No te asustes, viejo. Dale. ¿Quedó? Sí. Wow, menos mal, viejo. Ah. Sácame aquí. Ya es la hora, sáfame aquí esto, viejo. ¿Qué cosa? Mamito, yo te voy a...